Por si ya lo tenemos. Los medios del PRD que apoyan a Hipólito Mejía acusan al presidente de esa organización, Miguel Vargas, de no ser PRDista y lo responsabilizan de la situación por la que atraviesa ese partido y que este domingo se profundizó. Aquí lo que quiere hacer es, Miguel lo que quiere hacer con el PLD es una dictadura de partido y nosotros no se lo vamos a permitir. Los PRDistas estamos acostumbrados a todas estas cosas. Los verdaderos PRDistas somos nosotros. Por lo menos yo, que desde chiquito estoy en el PRD, creo que ese es mi partido y ahí me voy a quedar. No se lo voy a dejar a Miguel. ¿Qué Hipólito de qué, coño? Yo no lo tomé. Pero el grupo de Miguel dice que Hipólito Mejía es el único culpable de lo ocurrido en la Casa Nacional, que dejó varios heridos. Niosoti Sánchez, ex candidata a diputada del PRD, y Julia Encarnación, quienes supervisaban el proceso, narran lo ocurrido. La gente de Hipólito tumbaron la mesa, agredieron, tiraron tiros y piedras y tuvimos que correr y tuvimos que entrar, para tratar de entrar para adentro porque la puerta estaba cerrada. Bueno, tuvimos que escondernos porque demasiada piedra, botella, tiro y tuvimos que salvar nuestra vida. Luego esperar que bajara un poquito la guardia y salir corriendo, y mientras corríamos nos tiraban piedras y nos decían fuera traidores, traidores, y ya tú sabes, un desastre. No obstante los maltratos que recibió Miosotis, entiende que lo ocurrido este domingo era necesario. La división tiene que darse. La división tiene que darse. Cuando usted lleva un divorcio en mala ley, usted no puede estar. Usted tiene que divorciarse porque usted somete a los hijos a estar en un campo minado y es lo que ha pasado con el partido. Los alrededores de la Casa Nacional del PRD, ubicada justo frente al sector El Manguito, vivieron momentos de tensión durante los enfrentamientos entre los PRDistas. Agentes policiales intervinieron para evitar tragedias mayores a consecuencia de la agresividad exhibida en el frustrado encuentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.